buenos días, pues ya empezamos un programa más con nuestros alumnos y hoy es viernes, por fin ya es viernes, fin de semanita, ya todos están esperando a que sea sábado para ver qué vamos a realizar, ir al cine, pues salir al parque, a ver, distraernos un poco de todo la semana, ¿verdad? Y hoy me encuentro con la Escuela Secundaria Técnica número 5. Estos alumnos vienen así como de, ay, qué flojera, ya es viernes, ya me quiero ir a mi casa. Otra vez, chicos, ¿cómo quedamos? Hace rato lo ensayamos y ahí les perdonamos porque no quisieron gritar como debía haber sido, pero a ver, otra vez. Escuela Secundaria Técnica número 5. Ok, muy bien. Dice el maestro, no hay que pedirles, como dijo, milagros, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Pues a ver, comenzamos primero por presentarse, ¿va? Empezamos con... Mi nombre es Giovanni. Mi nombre es Fernando. Y mi nombre es Luis Ángel. Muy bien, chicos. Pues a ver, ustedes nos vienen a platicar acerca del laboratorio en el que ustedes pues van, ¿no? Actualmente. Son chicos de tercero los tres. ¿Y qué laboratorio les tocó? Nosotros llevamos el laboratorio de electrónica, comunicación y sistemas de control. Ok. ¿Y qué ven ahí? Pues vemos el diseño de circuitos electrónicos, mantenimiento preventivo de herramientas, reciclado de componentes. Hemos hecho proyectos con circuitos armados a base de reciclado. Bueno, lógicamente que con aparatos electrónicos también o componentes, ¿verdad? Pero pues hemos llevado eso. ¿Qué es lo que más les gusta de su taller? Pues lo que más nos gusta de nuestro taller es que es muy interesante, nos permite ver más allá de las cosas, de cómo están compuestas, cómo funcionan, y nos explica cada cosa que una pequeña partecita puede hacer que funcione, por ejemplo, una computadora. ¿Por qué les interesó este taller? Bueno, pues porque nos enseña cómo hacer ciertas reparaciones, construir ciertos circuitos y el nombre de ciertos componentes. ¿Y cómo fue la lección? ¿Ustedes ya desde que llegaron a la Escuela Secundaria Técnica 5 dijeron yo me quiero quedar ahí o los asignaron así? No, cuando nosotros entramos nos asignaron. Ahorita me parece que los alumnos ya tienen la posibilidad de escoger su propio taller. ¿Pero les gusta? Sí. ¿No se arrepienten de haber quedado ahí? No. ¿Qué es lo más innovador que han hecho o qué es lo que más les ha gustado aprender en el laboratorio? Pues... bueno, en mi caso me ha gustado más aprender la reparación de algunos aparatos electrónicos, el diseño. Okay. Y pues aprender los nombres de los componentes que pues para nosotros era, no sé, algo muy raro, ¿no? Cuando entramos, algo que pues, cosa del otro mundo se podría decir. Okay. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te gusta de tu taller? Tú casi no hablas. Conectar. Circuitos mixtos, paralelos o cualquier tipo de circuitos. También me gusta darle mantenimiento a los aparatos electrónicos. ¿Han arreglado algo en sus casas? Sí. ¿Qué han arreglado? A ver, platiquen. Bueno, en mi caso yo ya tuve la oportunidad de reparar una bocina, conforme nos enseñaron en el taller. ¿Y qué tal quedó? Pues... quedó más o menos, porque no hice muy bien la reparación. Ok, ¿y luego no la llevaste a la escuela con el profesor para que te ayudara? Sí, y sí me explicó cuál era mi error al conectarla. Me explicó cada paso que tenía que seguir si quería que la bocina volviera a funcionar bien. Y luego fuimos analizando el esquema de la bocina, sus partes, y una vez que ya las conocía completamente, ahora fue más fácil poder reparar la bocina. ¿Y qué te dijo tu mamá? Pues lo lograste, muy bien. Felicidades. Sí, se sorprendió al ver que podía reparar ciertas cosas y ciertos aparatos. Ya mejor cada que se descompone algo, ahí con Fernando, ¿no? Sí. Fernando, ven, ayúdame. Ok, muy bien. ¿Y ustedes? Yo desmonté una bocina, pero como no la pude, le di mantenimiento, pero al momento de volverla a montar, ajá, no pude. Y como yo tengo un tío que se dedica a eso, okay, él me enseñó y me dijo, si me ayudó. O sea, tú dirías lo tuyo ya es de familia, ¿no? ¿Te gustaría, no sé, estudiar algo relacionado con esto? Sí. ¿Sí? ¿En algún futuro te gustaría desempeñarlo? Uh-huh. ¿Como carrera? ¿Y a ustedes? Pues a mí, bueno, también fue el armado de la bocina. Pues yo también lo hice, pero pues no quedó bien. Y pues también el profesor me fue explicando cuáles fueron mis errores y por qué no funcionaba. Y
Y pues sí, mi papá también se sorprendió porque pues no sabíamos nada de eso y pues la ayuda del profesor nos ha servido de mucho también y de nuestros padres, ¿verdad? Porque pues también en algunos casos también depende de cómo estés comunicado con tus padres, ¿no? Efectivamente. ¿Pero por qué todos hicieron una bocina? ¿Fue como parte del proyecto o es lo que se les descompuso a todos? No, es que sí era un proyecto en ese tiempo. Okay. Que nos estaban enseñando los componentes de una bocina, cómo funciona, sus partes y cómo poder darle mantenimiento en caso de que se descomponga. Con razón, yo pensé que, y otra cosa aparte de la bocina, que ustedes ya estén de curiosos y quieran, no sé, abrirlo y quitarle los cables, a ver cómo se vuelven a poner, ¿han hecho algo así? Sí, bueno, en mi caso ya lo intenté con un carro de control remoto y con un celular, pero con el celular no pude. No lo lograste, no, y lo dejaste ahí abierto, ¿no? Sí. ¿Y ustedes? ¿No? ¿Nada? Pues yo en mi caso... En este primer bimestre de pues, tercer grado, el profesor nos sacó un aparato llamado el osciloscopio. Y pues me llamó la atención en desarmarlo porque se ve que tiene muchos componentes que pues no conozco y pues me gustaría aprender a desarmarlo, darle mantenimiento y poder volverlo a armar. Okay. Ustedes ya tienen 3 años aquí en la escuela 5 y de esos 3 años... ¿Cuál ha sido, bueno, qué ha sido su cambio? Desde el primer instante que llegaron al aula de clases en el laboratorio, ¿qué es lo primerito que les enseñaron y hasta la fecha qué es lo que ya saben? Pues cuando llegamos fue teoría. ¿Qué vieron de teoría? Pues escribimos, bueno, lo que era armar circuitos, cómo se hacía, cómo se le daba mantenimiento a las herramientas, qué nombres llevaban los componentes. Conocer su función. Ok. Y pues nada más. Y cuando les explicaron la teoría, se les, bueno, pensaron, híjole, va a ser muy difícil, ¿o qué fue lo primero que se les pasó por su mente? Bueno, al principio, cuando apenas habíamos ingresado al taller, ¿ah? Sí era como que algo complicado porque no teníamos mucha experiencia. Pero ya conforme nos fue explicando el profesor y fuimos entendiéndolo, se nos fue facilitando. Y pues ahora vemos un trazo, por ejemplo, que hacíamos en primer año, ahora ya es mucho más fácil. Pero, sin embargo, todavía hay cosas que sí se nos complican teóricamente. Ok. ¿Qué es lo más difícil que les costó trabajo aprender? A conectar. ¿Por qué? Porque es que luego, primero lo que conectamos fueron diodos, resistencias, empezamos con lo más básico. Luego el profesor nos puso a conectar, por ejemplo, una bocina y todo eso. Eso fue lo más difícil. ¿Para ti o para todos en general? Pues para mí igual fue eso difícil porque pues como hay una tablilla que se llama Protobot, que es donde hacemos el diseño de circuitos electrónicos que se pueden desmontar. Y pues tiene muchas perforaciones donde puedes conectar los componentes y pues eso se me hacía muy difícil porque pues teníamos que buscar el lugar y pues si no lo conectamos bien se puede quemar el circuito y pues arruinamos el circuito. Ok. ¿Han llegado a decir, en un día, oigan, ¿saben qué? No puedo con esto, maestro. De verdad no puedo. Ayúdeme. Bueno, sí se ha vivido ciertos casos en los que ya sentimos la desesperación hasta el tope y nos hartamos. Y simplemente como que nuestra mente se nubla y ya no pensamos claramente. En esos casos a veces el profesor nos ayuda o nos dice que nos relajemos un instante. Y ya más relajados, como que vemos un punto ciego que no habíamos visto antes. Y es como que más sencillo poder hacer esa parte que nos estaba costando mucho trabajo. Ya más relajados la podemos hacer más sencillamente. Okay. ¿Y en segundo qué es lo que vieron? Pues en segundo ya comenzamos a lo que es armar circuitos, darle mantenimiento a algunos aparatos electrónicos. Y incluso él y yo desmontamos ¿cómo se llama lo que desmontamos? Un aparato, le dimos mantenimiento y lo volvimos a montar. Lo desarmamos todo. ¿Y qué aparato era? ¿No se acuerdan? ¿Y pero les costó mucho trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto se tardaron? Porque había muchos componentes y pues en eso de que estábamos dando mantenimiento pues hay que echarle ciertas sustancias. Okay. Bueno, una se llama afloja todo. Esa es bien buena. Sí. Yo también la he ocupado en la casa.
Y pues así, y ir limpiando partes que pues no, bueno, son difíciles de alcanzar con ciertas cosas. Okay. ¿De este lado? Pues en segundo año, así como lo dicen, ya fue menos parte teórica y más parte de experimentación. De hecho, creo que recuerdo que también, aparte de la bocina, hicimos el motor de un carro de control remoto. A ver, platíquenme cómo estuvo eso. Bueno, el motor nos enseñaron que hay una pieza que se llama rectificador que contiene toda la energía para que el motor pueda trabajar bien y que no explote. Okay. Y pues ese día sí estuvo medio raro porque, bueno, no supe conectar bien el rectificador y a mí sí me explotó. No inventes. Pero la explosión... ¿Pasó algo malo o todo perfecto? No, la explosión que hace un rectificador no es muy grande, es como... como si explotara un cohete. Ah, ok. No es muy grande. Aún así es peligroso, ¿no? Aún así es peligroso. ¿Cómo se protegen ustedes? ¿Usan guantes? No sé, sí, cuando lentes. Hacemos la parte técnica, bueno, así sí, ya de armar circuitos, el profesor nos pide, llevamos una bata, guantes y y lentes de protección. Pues ese es lo que usamos para protegernos en este taller. Ok. ¿Y qué es lo que, bueno, no creo que la mayoría me dijeron qué es lo que les gusta, pero qué es lo que no les gustó realizar en el taller? Que dijeron, no, la verdad esto sí no. Desmontar algunos aparatos electrónicos. ¿Por qué no te gustó? Porque es que había un... Que no los identificábamos. Ah, ok, entonces te desesperaste. Sí. Ok, ¿y ustedes? Pues a mí no me gustó que hubiera... Bueno, yo cuando entré pensaba que... pues llegando iba a ser prácticas experto, de... o sea, prácticas de pues ya llegar a la técnica, a ver cómo se conectaban los circuitos y todo eso. Y pues, como llegamos a teoría y todo, describí pues así como que... ¿no? Pues es que eso es lo básico, o sea, no te pueden enseñar a montar un foco si no sabes ni siquiera qué es un foco, ¿no? Eso es lógico que te iban a dar la teoría. Todo mundo cuando recién empezamos a hacer cosas decimos, no, pues es que eso de la teoría, ay, qué flojera, ¿no? Porque te la pasas escribiendo y sinceramente en ocasiones no le das la importancia que debería de ser. Pero si ya después con el tiempo vas viendo, no sé, ¿a qué me dijo el maestro que era un foco? Ah, sí, lo tengo en la libreta. Ah, esto, okay. Pues ya, ¿no? Sabes qué onda. Muy bien, muchachos, pues ya casi finalizamos el programa, pero no me puedo ir sin antes me den sus conclusiones. ¿Qué les dejó la experiencia de venir aquí a DGSTV? Si quieren mandar algún saludo, adelante. Pues a mí la verdad fue raro y pues me parece muy bien porque pues nunca había estado en un programa así. Sí te llega a los nervios. Pero si no, ya se te pasa. Ajá, sí. Relajado. Sí, te relajas y pues es una experiencia que nunca habíamos vivido. Y pues yo quiero mandar un saludo a nuestro director Farfán y a nuestro profesor, que ha sido el que nos ha enseñado. Y pues nada. No. Ok. Pues sí, esta también es la primera vez que aparezco en uno de estos programas. Y sí, de repente sí te llegas a sentir nervioso, pero pues sí, conforme va avanzando te vas relajando más. ¿Les gustaría volver a venir? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Saludos a alguien? Solamente a nuestro profesor, Jorge Francisco, el profesor de electrónica en la secundaria técnica 5. A sus papás, ¿no? ¿Nada? Ay, qué groseros son. Bueno, ¿de este lado? Pues para mí también fue una experiencia, porque nunca había venido a la escuela. Al principio tenía nervios y eso, pero como fue pasando el tiempo, ¿no? No, ya, ver como pez en el agua, sí. ¿No? Ya para estudiar comunicación y todo. Ok, muy bien, chicos. Pues les agradezco que hayan estado aquí, sobre todo, ¿me recuerdas el nombre de tu director? Farfán. A Farfán por darles pues permiso de venir, ¿verdad? Y al profesor que los trajo, a sus papás también por el permiso que les dieron, y sobre todo a ustedes por venir bien preparados y enseñarnos un poco más acerca de su laboratorio, ¿vale? No me puedo ir sin antes dar las gracias a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos da para la elaboración de este y todos los programas, tanto de tele como de radio. Y no se despegue, nosotros continuamos con más programación aquí en DGSTV, TV Aprendiendo.